Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal de Todo Un Poquito. El cantante de música popular Jason Jiménez es ingresado de urgencias a la clínica. En el siguiente video te daremos todos los detalles, pero antes te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. Jason Jiménez dio un concierto este fin de semana en Medellín. No obstante, luego de alegrar a sus seguidores en la capital de Antioquia, apareció en redes sociales desde la camilla de un hospital con mascarilla de oxígeno y canalizado. De acuerdo con las primeras versiones, el cantante de música popular dio aviso a su equipo de trabajo que no se sentía bien, por lo que fue remitido de manera inmediata a un centro asistencial. Mediante un comunicado de prensa se informa los quebrantos de salud del cantante. El equipo de Jason Jiménez, compañía S.A.S., en representación del artista Jason Jiménez, informa a la opinión pública y a quien interese que el artista, en horas de la tarde del día domingo 15 de mayo del 2022, presentó quebrantos de salud, siendo remitido de urgencias a la Clínica Rosario de Medellín, presentando fuertes dolores de pecho y desmayos debido al ritmo de su desempeño musical. Por lo anterior, se le realizan todos los exámenes y chequeos médicos, dando como resultado una inflamación en el esternón y los músculos que unen la caja torácica, lo cual le genera dolores y pulsaciones similares a las que produce un infarto. Según la revisión de las proteínas en la sangre, en dos exámenes, se le encuentra una anomalía o alteración como primer resultado y se descarta un infarto. Por recomendación médica se exige antiinflamatorios y reposo por parte del paciente, esperando su pronta evaluación. Gracias a todos mis jimenistas, conocidos y familia por estar siempre para mí. Será un pequeño receso en compañía de mi familia para cantarles con más ganas y corazón. Jason Jiménez. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, regálale un like. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscribirte al canal y activar la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. Mil gracias. Dios les bendiga.